La historia comienza con Muchuan, una mujer que tuvo una aventura con el presidente de una compañía importante, Xi Jin. Después de ello, Muchuan quedó embarazada de Chao Bai, pero jamás se lo comentó a Xi Jin. Debido a este embarazo inesperado, Muchuan tuvo que retrasar sus estudios de diseño de interiores. Sin un título, le fue muy difícil conseguir trabajo. Años después, Chao Bai creció como un niño feliz, pero con la ausencia de su padre. En la escuela, un niño lo llama salvaje y se burla de él por no tener un padre. Gracias a esto, Chao Bai comenzó una discusión con este niño y lo empujó. Debido a este incidente, llaman a Muchuan a la escuela. Chao Bai no quiere decirle a su madre por qué se peleó con ese niño. Por ello, Muchuan obliga a su hijo a disculparse con el niño. Por otro lado, Xi Jin se sorprende cuando se entera de que tiene un hijo ilegítimo. Mantiene a Muchuan y a su hijo vigilados antes de acercarse a ellos. Esta noticia estalla en los medios, ya que Xi Jin es uno de los solteros millonarios más aclamados en China. La familia de Xi Jin quieren que traiga a su hijo a casa y a Muchuan también. Creen que Muchuan solo es una cazafortunas. Planean deshacerse de ella, una vez que el niño se acostumbre a su nueva vida de lujo. Por otro lado, el niño que molestó a Chao Bai le dice que le otorgará su disculpa si Chao Bai le pide perdón de rodillas. Muchuan y Chao Bai obviamente se niegan a esto. La familia del niño los llama pobres. La madre iba a darle una bofetada a Muchuan, pero Chao Bai la muerde. Esto solo enfurece a la señora e iba a agredirlos a los dos. Inesperadamente aparece Xi Jin y le advierte que no toque a su hijo. Al final Xi Jin hace que se disculpen con su hijo. Más tarde, Muchuan se ve obligada a vivir con su hijo en la mansión de Xi Jin por 2 meses. Chao Bai está muy feliz de tener un papá. Cuando Muchuan entra en la mansión, inmediatamente Xi Jin le dice que ni piense que a ella la van a tratar como una miembro de la familia. La abuela de Xi Jin le ofrece 2 millones para que se vaya de la casa. Muchuan le dice que no le interesa el dinero y le asegura que solo está ahí para cuidar a su hijo. La relación entre Chao Bai y su papá cada día se vuelve más cercana y amorosa. Una noche, Chao Bai les dice a sus padres que quiere que ambos lo bañen. Xi Jin acepta sin ningún problema. En el baño, Muchuan se resbala, pero Xi Jin la sujeta y quedan muy juntos. Esto crea una notable tensión. Al día siguiente, Muchuan consigue trabajo en la empresa de Xi Jin. La supervisora es déspota con ella y rechaza un buen proyecto de Muchuan. Xi Jin aparece y la defiende, se da cuenta de que el proyecto de Muchuan es muy bueno y lo aprueba. Por otro lado, la abuela de Xi Jin quiere que su nieto se haga pareja de Yu, una joven educada que es artista. Por ello siempre la invita a la mansión, pero Xi Jin no le presta atención. La abuela de Xi Jin lo obliga a llevarla hasta su casa. Yu intenta conversar con él, pero Xi Jin la corta. Yu le da su número y Xi Jin lo acepta de mala manera. Cuando llega a casa, se encuentra con Muchuan. Le agrada que ella lo estuviera esperando, pero Muchuan le dice que no es así, solo bajó para tomar agua. Xi Jin sabe que debió de demandar a Muchuan por ocultarle el paradero de su hijo, pero hay algo en él que hace que quiera protegerla. Más tarde, Xi Jin lo obliga a firmar un acuerdo de confidencialidad en donde él no la demandará por ocultarle al niño. A cambio, ella no debe de revelar su relación con él, no podrá salir con otros hombres durante los próximos 2 meses y no deberá de hablar mal de él a Chao Bai. Muchuan lo firma. Cree que es ridículo. Al día siguiente, Xi Jin se ofrece a llevarla al trabajo, pero ella se rehúsa. Sin embargo, Chao Bai la convence para que acepte y hace que ella se vaya en el asiento del pasajero, al lado de su papá. Xi Jin se acerca a ella para abrochar su cinturón, lo cual la pone nerviosa. Xi Jin le pregunta si tuvo pareja en estos últimos 5 años, ella le dice que no. Muchuan hace un nuevo amigo en el trabajo, Feng. Él le dice que Xi Jin se la pasa trabajando todo el tiempo, y por ello ha sufrido de problemas graves estomacales y ha parado al hospital. Muchuan se da cuenta de que Xi Jin trabaja hasta muy tarde, por ello hace que él la lleve temprano a casa. Xi Jin está celoso porque Muchuan dijo el nombre de otro hombre mientras estaba dormida. Los celos se desatan y Xi Jin le roba un beso. En casa, Chao Bai encierra a sus padres en una habitación. Muchuan le pide a Xi Jin que cuide de su salud. Esta preocupación complace a Xi Jin, pero Muchuan le deja en claro que solo se preocupa por él, porque es el padre de su hijo. Xi Jin no le cree y termina besándola. Le dice que quiere volver a estar con ella. Sin embargo, Muchuan le deja en claro que eso jamás volverá a pasar, y lo que sucedió hace 5 años atrás fue un completo error. Al día siguiente, Xi Jin le pide que no lo evite.
le asegura que no volverá a comportarse de aquella forma. Por otro lado, Feng rápidamente comienza a interesarse en Muchuan. Cuando Xi Jin los ve juntos, se pone muy celoso. El clima pronostica que va a llover, por ello Feng le da su paraguas a Muchuan. Esto lo ve Xi Jin y le ordena que tire el paraguas, pero ella se rehúsa y procede a acelerar el auto, ya que se enfadó. Esto asusta mucho a Muchuan y Xi Jin se arrepiente. Por otro lado, Xiaobai nota el desagrado que tiene su abuela hacia su mamá. Por ello le dice que, si no le agrada a su mamá, él se puede ir de la casa con ella. Por la noche, Xi Jin le pide un beso de buenas noches a Muchuan, ella se niega. Pero gracias a la insistencia de su hijo, Muchuan se lo da. Xiaobai quiere que los tres duerman juntos, pero Muchuan no quiere, y termina haciéndolo de todos modos. Cuando el niño se duerme, Xi Jin se pone al lado de Muchuan y le roba otro beso. Al día siguiente, la madre de Xi Jin lo descubre saliendo de la habitación de Muchuan. Xi Jin le asegura que no pasó nada con ella. En la oficina, Xi Jin comienza con un fuerte dolor de estómago, esto hace que Muchuan se preocupe por él. Por ello le compra comida blanda y medicinas. Xi Jin está feliz de que ella se preocupe por él. Cree que eso significa que lo quiere. Por otro lado, Feng sigue interesándose más en Muchuan. Le regala unos chocolates. Muchuan y Xi Jin se quedan trabajando hasta tarde en la empresa. Cuando Xi Jin ve los chocolates, se pone muy celoso. De camino a casa, Muchuan se queda dormida y Xi Jin la carga hasta su habitación. Cuando Muchuan despierta, se asusta cuando ve que está acostada en la misma cama que él. Ella se avergüenza, ya que Xi Jin estaba sin camisa. Al final ambos bajan a la cocina a cenar, y de alguna manera, Xi Jin la engaña y terminan durmiendo en la misma cama. A la mañana siguiente, casi le da un infarto a la madre de Xi Jin cuando los ve salir de la misma habitación. Por su lado, Xiaobai está celoso de que su mamá pase más tiempo con su papá que con él. Y Xi Jin se pone celoso cuando Muchuan dice que Xiaobai es el número uno en su corazón. Más tarde, Xi Jin le insinúa a Muchuan que debería de vivir con él para siempre. Pero Muchuan le recuerda el contrato que la hizo firmar. Muchuan aún está dolida. Al día siguiente, los tres van a un zoológico y se divierten como una bonita familia. En un momento, Xi Jin vuelve a besar a Muchuan y esta vez ella le corresponde. Más tarde, Muchuan se queda dormida y él cuida de ella. Xi Jin la convence de que duerman en la misma cama, ella acepta, pero le pide que no la toque. Al día siguiente, Xi Jin se ofrece a pagarle los estudios en el extranjero a Muchuan, pero ella no acepta ya que cree que no podrá volver a ver a su hijo. Por la noche, Xiaobai le pide a su madre que duerma con él, pero Xi Jin habla con él, le dice que si quiere hermanitos, debe de dejar que su madre duerma con papá. Por ello Xiaobai le dice a su mamá que ya es un niño grande y puede dormir solo. Y después la manda a dormir con su papá. En la oficina, Feng la invita a pasar el rato con otros compañeros de trabajo y acepta. Cuando Xi Jin los ve, unos celos se desatan dentro de él y los persigue en su cita, a pesar de que tiene que arreglar problemas con inversionistas. Feng y Xi Jin primero van a comer solos y se la pasan hablando y riéndose, cosa que le molesta a Xi Jin. Al final de la noche, se reúnen con sus otros colegas en un karaoke. Todos se ponen ebrios y aparece Xi Jin para llevársela a casa. Por la mañana, la abuela de Xi Jin es grosera con Muchuan. Pero él y Xiaobai la defienden. Muchuan le dice a Xi Jin que se irá de la casa en un mes y medio. Xi Jin baja del auto y le dice que no la dejará ir porque la ama. Y así literalmente acaba la serie. Supongo que el guión y los escenarios fueron cortos, ya que fue por una productora pequeña con bajo presupuesto. Nos vemos en el siguiente resumen. Los quiero. Saludos para todos.